Good evening, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. I'm fine. And you? I'm fine. Thank you so much for asking, Vivian. I'm really happy to hear that you are fine too. Yes. Great, great, Vivian. So, les agradezco mucho otra vez que estemos acá. Veo que ya vemos bastantes, ¿verdad? Creo que aún faltan bastantes compañeros, así que vamos a esperar un poquito más. Solamente un poquito. Vamos a tener ahora nuestra última clase de la semana, ¿verdad? Y ya mañana descansamos. Vamos a ver. Okay. Perfecto, estamos ya 16, veo por acá. Faltan, creo que somos aproximadamente 30, así que ya casi. Bueno, creo que quizás ya vamos a ir empezando. Veo que ya estamos bastante, ya estamos 18 acá en el grupo. Así que, bueno, good evening, guys. Welcome one more time. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos nuevamente a esta clase que es, digamos, una situación excepcional, ¿verdad? Porque estamos reponiendo la clase que debimos haber tomado el día lunes. Estamos reponiendo desde ahora. Así que, como les mencionaba ayer, el día de ayer, ya para la próxima semana vamos a estar de lunes a jueves. Así que, bueno, el día de ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver un par de nuevos temas. Siempre vamos a ir involucrando lo que ya hemos aprendido en las clases anteriores. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto rapidito, solamente para afianzar bien ese conocimiento, ¿verdad? Y vamos a siempre practicar, vamos a practicar como en las clases anteriores. El día de ahora les traigo también una actividad diferente para que vayamos practicando todos. Así que creo que vamos a empezar con la clase. Les voy a compartir la pantalla como siempre, así que permítanme unos instantes. Ok. Vamos a ver. Ok, creo que ahí estamos. Solamente me confirman, por favor, si se ve bien. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Thank you, Vivian. And thank you, Elizabeth. Ok, bueno. El día de ahora, guys, nuestro tema va a ser el siguiente. Si ustedes recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo al final de la clase cómo formar preguntas utilizando el verbo to be. Pero el día de ayer nuestras preguntas eran preguntas cerradas, así es como se les conoce. Porque la respuesta, decíamos, eran de sí o de no, ¿verdad? No se obtenía mayor información que eso, solamente era un sí o un no. Entonces, para el día de ahora, today's topic is going to be WH questions with be and prepositions. Ok, so el día de ahora vamos a ver nosotros preguntas utilizando el verbo to be pero en esta ocasión va a ser auxiliándonos de estas palabras que inician con WH. Ya lo vamos a ver más adelante cuáles son. Es un grupo pequeño, son aproximadamente 7 palabras. Y también vamos a ver el uso de las preposiciones. Ya vamos a entrar también en detalle de qué son las preposiciones y para qué nos sirven, ¿ok? Es algo bien sencillo, algo bastante útil y que lo vamos a practicar bastante porque esto en algunas ocasiones puede ser un poco confuso, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces acá. Ok, entendido, Jacqueline. Muchas gracias por avisar. Vamos a estar por acá. Los que podamos participar, lo vamos a hacer, ¿ok? Pero por los demás, muchas gracias por su asistencia, como siempre. Les agradezco mucho su interés por estar acá. Y vamos a aprender todos juntos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar con los objetivos para el día de ahora. Our objectives for today are going to be these two. Okay, vamos a tener estos dos objetivos para el día de ahora. En primer lugar, first is going to be participants to be able to form WH questions with B. Okay, vamos a ser capaces de formar preguntas utilizando las palabras con WH. Ese es el primer objetivo. Ser capaces de formar estas interrogantes, estas oraciones de forma interrogante, ¿ok? Y el segundo objetivo, the second one, is going to be learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects, ¿ok? Vamos a aprender cómo usar las preposiciones de forma que podamos describir la ubicación de diferentes objetos. Esto, como siempre les menciono yo todos los días, esto está bien enlazado con la información que tenemos en la plataforma virtual. Y bueno, yo creo que muchos ya han estado realizando los ejercicios y eso está excelente. Para los que tal vez estamos un poquito atrasados, les animo a que los completemos. Según entiendo, tenemos hasta el día de ahora para completar la sección 1 y 2. Así que lo que vamos a ver ahorita nos va a servir para eso. De hecho, me gustaría que si tenemos más adelante alguna pregunta o si estamos con alguna dificultad con la plataforma, que lo podamos aclarar el día de ahora. Vamos a intentar resolver cualquier problema para que podamos completar nuestras actividades, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro tema. Ok. En primer lugar, como les estaba mencionando, vamos a ver el uso de questions with B using WH words, ¿ok? Esto es bien similar a lo que estábamos viendo el día de ayer. Digamos que este es el opuesto, ¿verdad? Las preguntas del día de ayer eran preguntas cerradas, de sí o no, y el día de ahora vamos a ver preguntas abiertas, ¿ok? Con estas palabras, con este tipo de oraciones, nosotros adquirimos información de las personas. No vamos a obtener un sí o no por respuesta, sino que la respuesta nos va a dar información, ¿ok? Entonces, permítanme que les voy a poner la pantalla completa. Ok, ahí estamos. Perdón. Permítanme solo un segundo. Ok, muchas gracias. Perdón. Bueno, entonces tenemos acá la definición. Dice, WH questions, also known as, vamos para atrás, also known as open questions, sentences, are sentences that begin with WH, with the exception of how. Ok, tenemos entonces acá, nos dice la definición, las preguntas WH son también conocidas como preguntas abiertas. Son oraciones interrogativas que comienzan con WH, con la excepción de las preguntas que empiezan con how. ¿Okay? How es también un tipo de oración interrogativa que nos va a dar información y empieza, pues en este caso, no es WH, sino que es how. Esa es la única diferencia. Ok, aquí está en la parte de abajo, dice, there are 7 WH questions in English. These are who, what, when, where, why, which, and how. Ok, nos dice, son 7 preguntas WH en inglés, las cuales son, aquí está lo que hemos estado aplicando los días atrás, ¿verdad? El uso de these are, como es, estamos hablando de una cantidad mayor de 2, de un plural, de un nombre plural, entonces utilizamos these are, ¿verdad? Si fuera solamente uno, diríamos this is, pero como estamos hablando de varios, decimos these are, ¿ok? Entonces, como ven, estamos siempre utilizando la información que hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Ok, aquí se les he colocado cada una de las palabras y cuál es el significado, ¿ok? Aquí dice the word y we have the meaning, aquí, en la columna de la derecha. Ok, entonces tenemos, en primer lugar tenemos who, se pronuncia así, who, como si fuera la J y la O. Who. Bueno, es como un sonido de J y U, prácticamente. Who. Y significa quién, ¿verdad? Tenemos a continuación la siguiente palabra, que es what. Eso se escribe prácticamente tal como está escrito. What. Y significa qué. Ok, vamos con la siguiente. Sería when. When es para preguntar cuándo. Estamos preguntando en qué momento, ¿verdad? Por ejemplo, when is the class, when is the meeting, cuándo es la reunión. Entonces nos sirve para preguntar un momento en el tiempo, ¿verdad? Ok, luego tenemos la siguiente que sería where. Where es para preguntar dónde. Estamos preguntando la ubicación de algo. Ok, entonces sería dónde. Vamos con la siguiente, ya solamente nos faltan 3. Sería, a continuación tenemos why. Why, igual que la letra del abecedario que vimos antes, la letra Y se pronuncian de la misma forma. Sería why y significa por qué. ¿Por qué de pregunta, verdad? Porque tenemos por qué cuando damos una razón y tenemos por qué en el sentido de pregunta, ¿verdad? Entonces acá sería why, estamos refiriendo a una pregunta. ¿Por qué? Okay, vamos con las últimas dos. La siguiente sería wish. Wish es bien parecido con what, solo que wish se utiliza en la mayoría de los casos cuando tenemos varias opciones, ¿ok? Estamos preguntando cuál y es similar con what. En muchas ocasiones se puede usar tanto what como wish. Por ejemplo, cuando decimos which color do you like? O what color do you like? Estamos preguntando, ¿qué color es el que te gusta? Y puede ser cualquiera de los dos, ¿ok? Ambos funcionan. Así que en ocasiones se puede usar cualquiera de los dos. Ok, por último tenemos la última pregunta acá. Sí, dígame, Esmeralda. Hola, good night, teacher. Good night. Me dice Andrea que no puede ingresar al link que le está dando error. Ah, ok, bueno, se lo voy a compartir una vez más. Gracias por avisar. Esmeralda, lo vamos a compartir una vez más en el grupo, tal vez. Vamos a ver acá. Sí, porque dice que no puede ingresar. Ah, ok. Bueno, vamos a compartírselo entonces. Vamos a ver. Creo que debería de ser el mismo de siempre. A ver. Vamos a ver. Bueno, ya se lo compartí nuevamente. Vamos a ver si puede ingresar la compañera Andrea. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. Thank you, Esmeralda. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a repetir, vamos a practicar estos, entonces vamos a repetirlas una por una, así como lo hacemos siempre, ¿ok? Creo que estos ya, la mayoría ya las conocemos porque he podido notar que en nuestro grupo ya todos tenemos cierto conocimiento de inglés. Sin embargo, pues vamos a practicar para aquellos que tal vez tenemos un poco más de duda, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. En primer lugar sería who. 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 Ok, excelente. Muchas gracias, guys. Ok, vamos con la siguiente. The next one is what? 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 Great job, guys. Ok, vamos con la tercera. The third one will be when. 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 Perfecto, when. Así como si dijéramos Wendy, pero solamente el inicio, ¿verdad? When. Ok, luego tenemos lo siguiente que sería where. 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 Great job, guys. Ok, vamos con lo siguiente, sería why. We. Why. 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 Great job, guys. Okay, recuerden, remember that this is just like the letter Y. Okay, esto es exactamente como la letra Y. Lo pronunciamos así, Y. Y. Perfecto. Y. 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 Excelente, guys. Así sería. Entonces vamos con las últimas dos, que sería wish. 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 Perfect. Great job, guys. Okay, vamos con la última, sería how. 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 Excelente, guys. Muchas gracias. Gracias a todos por sus participaciones. Vamos a continuar acá en este caso. Acá tengo algunos ejemplos. Por favor, les pido disculpas acá con la traducción. Vamos a editarlo, de hecho, porque esto está mal. Ok, vamos a cambiarlo aquí. Esto sería... Ok, bueno, tenemos el primer ejemplo que nos dice who is on the phone. Y esto significa quién está en el teléfono. Who is on the phone. Si ven, estamos utilizando siempre el verbo to be. Lo tenemos acá. En esta palabra is, esto sería el verbo to be, y la estructura es la siguiente: tenemos la palabra wh al inicio, luego tenemos el verbo to be y por último tenemos un complemento. Ese va a ser nuestra estructura para estas preguntas. Ok, vamos con la siguiente. Dice what is our homework today. Okay, dice, ¿cuál es nuestra tarea el día de ahora? Vamos a borrar esto acá. Y es, ¿cuál es nuestra tarea el día de hoy? Ok, como ustedes ven, tenemos la misma estructura. En el caso de acá sería what, la palabra wh, luego tenemos el verbo to be, que es is, y luego el complemento. Ok. Esa sería la estructura. Ok, la siguiente. Ya usamos who, que es quién. What, que es qué o cuál. Puede significar ambas cosas, ya sea qué o cuál. Luego tenemos el uso de when, que dice when is your birthday. Ok, estamos preguntando por un momento en el tiempo. Estamos preguntando por una fecha. Siempre que decimos when, estamos diciendo cuándo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ok. Y en el siguiente caso tenemos where. Estamos preguntando por un lugar en el espacio. Y decimos, where is my pencil case? Ok, estamos preguntando, ¿dónde está el estuche de mi lapicero? O de mi lápiz, en este caso. Ok, estamos preguntando por el estuche de mi lápiz. Where is my pencil case? Entonces, otra vez, la misma estructura. WH, verbo to be y el complemento. Ok. Y si se fijan, también estamos haciendo uso de los adjetivos posesivos, lo que habíamos hablado en las clases anteriores, como lo son your, our, my y... los demás, ¿verdad? Que ya vimos en las clases anteriores. Ok, entonces vamos con la siguiente. La siguiente es ¿por qué? Estamos preguntando ¿por qué? Dice acá, why are you so happy? Ok, sería ¿por qué estás tan feliz? Estamos preguntando a alguien ¿por qué estás tan feliz? Ok, permítame un instante. Ok, perdón, muchas gracias. Ok, vamos con la siguiente pregunta, la cual dice, how are Pat and Sue? Estamos preguntando cómo se encuentran o cómo están Pat and Sue. Ok, y como les mencionaba, la respuesta a todas estas preguntas siempre va a ser información. Aquí no vamos a decir si es o no es. En este caso vamos a obtener información, ¿verdad? Por ejemplo, si preguntamos, who is on the phone? En ese caso la respuesta puede ser, my brother is on the phone. O my sister is on the phone. Mi hermano o mi hermana están en el teléfono. En el siguiente caso de what is our homework for today? La respuesta pudiera ser, por ejemplo, we have to complete the sentences, por ejemplo, ¿verdad? En este caso tenemos que completar las oraciones que tenemos en la plataforma virtual. Esa pudiera ser la respuesta. Cuando preguntan, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Vamos a responder, my birthday is, y decimos la fecha de nuestro cumpleaños. Vamos a decir, por ejemplo, en mi caso, yo cumplo años el 7 de marzo. Entonces yo diría, my birthday is March the 7th. ¿Ok? Comentarles de que en inglés siempre las fechas se dicen de forma un poco diferente a como lo decimos en español, ¿verdad? Las fechas en inglés primero se dice el mes y después decimos el día. Entonces, por ejemplo, decimos marzo 7, March the 7th. O si dijéramos, por ejemplo, el 1 de mayo, por ejemplo, sería May the 1st. Y así, ¿verdad? Primero el mes y después utilizamos el día. Ok, vamos a continuar con lo siguiente. Dice, where is my pencil case? Okay, estamos preguntando dónde está el estuche de mi lápiz, ¿verdad? Entonces podemos decir, it is in my bag. Por ejemplo, está en mi bolsa, en mi mochila, in my backpack. Eso sería mochila. Así que esa sería la respuesta en ese caso. Ok, me gustaría preguntarles, guys, si tienen alguna pregunta en este momento. Me interesa bastante que entendamos todo esto y quiero que lo hagamos lo más dinámico posible, así que ya vamos a practicar en unos instantes, porque de verdad me interesa que todos aprendamos y que lo hagamos de la mejor manera posible, ¿ok? Así que no sé si tienen alguna pregunta en este momento. No questions. Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Sí, mucho gusto. Una pregunta, por ejemplo, si yo quiero utilizar esas WH question, pero quiero, por ejemplo, preguntar algo en pasado, siempre para la pregunta el verbo se debe conjugar en pasado. Pregunta por la lista que nos mandó ahora, ¿verdad? Para ver si se puede combinar en una pregunta igual. Sí, se puede. Sí, claro que sí se puede. Excelente pregunta, Carlos. Gracias. Sí, en este caso, ahorita porque estamos viendo el verbo to be, ¿verdad? Por eso lo estamos utilizando de esta forma. Pero también se puede utilizar el verbo en pasado y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si yo quisiera, digamos, hacer una de estas oraciones en pasado. Ok, siempre utilizando el verbo to be. Digamos, si yo quisiera preguntar dónde estaba el estuche de mi lápiz. Ok, where is my pencil case? Aquí está en presente, is. Vaya, si lo queremos hacer en pasado, el pasado de is es was. Ese sería el pasado. Si ustedes lo buscan en la lista de verbos, les aparecería was en lugar de is. Entonces diría yo, where was my pencil case? ¿Ok? Cambia la forma del verbo, solamente. Lo demás, la estructura siempre sería la misma. Simplemente cambiaríamos la forma del verbo. Sería en pasado. Así que, pero sí se puede. Ok, gracias. Y quizás solo aprovechando la otra. Sí. Por ejemplo, la WH what tiene varios términos, porque por ejemplo la pregunta, una famosa pregunta, what are you doing? Significa ¿qué estás haciendo? Sí. Tengo entendido. Yeah. Entonces se utiliza el what, pero digamos en español es ¿qué? Y digamos en el ejemplo que usted ha puesto, what is our homework today? Quiere decir cuál es nuestra tarea del día de hoy. Sí. Entonces preguntar, ¿verdad? Si se puede utilizar de varios significados la misma palabra. Sí, en este caso, como les estaba comentando antes, Carlos, podemos utilizar what, ya sea para decir qué o cuál. Por ejemplo, cuando preguntamos ¿cuál es tu nombre? Lo utilizamos de esa forma, ¿verdad? Decimos what is your name. No decimos ¿qué es tu nombre? No es esa la traducción, sino que sería ¿cuál es tu nombre? Entonces, what puede tener tanto el significado de qué como de cuál, pero cuando las opciones son limitadas. Which significa, por lo general, cuál, pero es cuando las opciones son más extensas, cuando tenemos más opciones. Okay, thanks. You're welcome. You're welcome, Carlos. Okay, so we are going to continue with the next one. We have here, dice, how are Pat and Sue? Okay, dice, ¿cómo está Pat y cómo está Sue? Entonces nosotros decimos, ellas se encuentran bien, ¿verdad? Entonces esa sería la dinámica con estas preguntas. Como les decía, en este caso vamos a obtener información, ¿verdad? Ok, acá tenemos una pequeña conversación, un ejemplo que nos va a servir para ilustrar, ¿verdad? Un poco más lo que estamos viendo. Entonces, acá tenemos, bueno, una conversación de dos personas, la vamos a practicar, vamos a hacer así como hemos estado haciendo anteriormente, vamos a tener voluntarios y lo vamos a hacer en parejas. Yo les he colocado acá estudiante A y estudiante B, para que cada uno diga una parte, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso, utilizando lo que acabamos de ver, vamos a practicar. Así que, por favor, muchachos, los que quieran participar, por favor, levanten su mano y vamos a hacer esta actividad. Okay, excellent. So we have, at the moment, we have Carla y Karen. Ellas van a ser nuestras primeras participantes. Hello, good night. Hello, Carla. Good night, Carla. How are you today? I'm fine. Thank you. Great. Okay, Carla, so you are going to be student A. You will be student A. And Karen is going to be student B. Okay, entonces Carla va a ser estudiante A y Karen va a ser estudiante B. Okay, vamos a empezar. Okay. Hello, Karen. Hello, Karen. I am. Hello. Hello. How are you? I am Rain. When is your birthday? My birthday is August 1. What is your favorite color? My favorite color is blue. Okay, great job, guys. Great job. Thank you so much, girls. Ok, lo hicieron perfecto. Solamente hay un par de cositas que vamos a mejorar, ¿verdad? Tenemos oportunidad de mejora. En el caso de acá, dice I'm great, thanks. Es lo que dice acá. Estoy genial, muchas gracias. Y cuando respondemos acá, lo del cumpleaños, dice, my birthday is August 1st. Esto sería first. Por lo general, en muchos casos, las fechas de cumpleaños las decimos como números, números cardinales, ¿verdad? Como por ejemplo diríamos el 1 de agosto, el 2 de agosto, el 3º. En inglés es bien común que nuestro cumpleaños lo digamos de esa forma. Entonces acá decimos my birthday is August 1st, ¿ok? Solamente eso. Aparte de eso, todo estuvo excelente. Muchas gracias a ambas. Hicieron excelente. Muchas gracias. Great. Great job, girls. So we are going to continue with Rebecca and Vivian. Ahora tenemos a Rebecca y tenemos a Vivian. Por favor, Rebecca va a ser student A and Vivian is going to be student B. Okay. Okay. Hi, Vivian. How are you? I'm fine. I'm sorry. I'm great, thanks. When is your birthday? My birthday is August 1st. What is your favorite color? My favorite color is blue. Excellent. Great job. That was fantastic. Thank you. Thank you, Elizabeth and Vivian. You did a great job. Como ven, acá estamos utilizando las preguntas, ¿verdad? How are you? Estamos utilizando el verbo to be y las preguntas con WH, ¿verdad? Y que ese es el propósito de nuestra clase el día de ahora. Ok, y ahora tenemos acá a Ingrid. Ok, solamente tenemos a Ingrid en este momento. No sé si alguien más quiere participar con Ingrid. Oh, tenemos a Aisha. Ok, excellent. So Ingrid is going to be starting A and Aisha is going to be starting B. Okay, hello. How are you? I am great, thanks. When is your birthday? My birthday is August the 1st. What is your favorite color? My favorite color is blue. Fantastic. Wonderful. Great job, girls. You did a great job. Ok, muchas gracias a Ingrid y Aisha. Ambas hicieron un trabajo excelente. Muchas gracias, chicas. Y ahora, pues, tenemos acá, tenemos a Esmeralda. Hi. Hello, Esmeralda. Ok, tenemos a Esmeralda. Vamos a ver si alguien más quiere participar. Si no, pues, lo vamos a hacer Esmeralda y yo. Okay. Hola, yo también puedo participar, solo que no encuentro aquí cómo levantar la mano, estoy de otro dispositivo. Ah, ok, no hay problema, Claudia. Entonces, Claudia y Esmeralda, vamos a participar ahora. Y a continuación tenemos a César. Ok. ¿Inicio? Ok, entonces Esmeralda va a ser Student A y Claudia, Student B. Ok. How are you? Great, thanks. When is your birthday? My birthday is August 1st. What is your favorite color? My favorite color is blue. Okay. Excellent. Very good, girls. You did a great job. Thank you so much. Gracias, Esmeralda, y gracias, Claudia. Lo hicieron excelente, de verdad. Ok, ahora vamos con César. Tenemos a César Eduardo. Y vamos a ver, permítame solo un instante, César. Vamos a ver acá, teníamos a alguien que no podía ingresar. Veamos. Ok, solamente tenemos a César en este momento, entonces creo que... Ah, y tenemos también a Janet. Ok, excelente. Thank you so much, guys. So, in this case, César is going to be a student A and Janet is going to be student B. So, let's go, guys. Let's do it. Hi, Janet. Hi, César. How are you? I greet them. What is your birthday? My birthday is August the 3rd. What is your color? Your favorite color? Your favorite color. My favorite color is blue. Okay, excellent. Excellent, guys. Okay, entonces César y Janet, muchas gracias. De verdad, lo hicieron muy bien. Vamos a... Solamente quisiera que repitamos algunas palabras que no las estamos pronunciando. Las podemos pronunciar mejor, ¿ok? Por ejemplo, acá es great, great, I'm great, thanks. Y en este caso del birthday sería como decir B-E-R. Lo vamos a pronunciar de esa forma, birthday. B-E-R-T. Y le agregamos la palabra day at the end, ¿ok? Entonces vamos a decir birthday. Sería, I'm great, thanks. Y acá en la parte de abajo sería, when is your birthday? Day, Bird. Es un poquito complicado al principio, ¿verdad? Pronunciarlo, pero con la práctica lo vamos a hacer bien. Entonces decimos birthday. Solamente eso. Y aparte, la otra sería favorite. ¿Qué sería favorite? What is your favorite color? Y dice, my favorite color is blue. Aparte de eso, todo está excelente. Así que, thank you so much, guys. Ok, no sé si alguien más quisiera participar ahorita, antes de que continuemos. O alguna otra pregunta, algo más que les dé dudas en este momento, antes de que continuemos. Yo tengo una pregunta, teacher. Yes, please, go ahead. ¿En cuál caso, solo para quedar claro, voy a utilizar el what y en cuáles casos voy a utilizar el which? Excelente, excelente pregunta, Carlos. Sí, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Tenemos what. What por lo general lo vamos a usar cuando las opciones que tenemos son como más limitadas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos what is your name, el nombre pues no es como que hayan tantas opciones, ¿verdad? Respuestas. Y which es cuando tenemos un grupo de varios entre el que estamos eligiendo. Vamos a verlo así mejor. Vamos a ver which como un grupo de varias cosas entre el cual estamos eligiendo. Imagínense que tenemos, digamos, tres lapiceros de diferentes colores. Entonces, yo puedo preguntar, ¿cuál lapicero te gusta más? Tengo esos tres en un grupo y yo estoy seleccionando uno de ellos. Por eso digo which, estoy diciendo cuál, seleccionando dentro de un grupo. Y what lo vamos a utilizar mejor, en este caso, lo vamos a utilizar cuando no tengamos un grupo definido, sino que sea más opciones, ¿ok? Así lo vamos a ver. Entonces, which, cuando tengamos un grupo de cosas dentro del cual estamos eligiendo, y what, cuando no tengamos un grupo definido. Así lo vamos a manejar. No sé si le queda claro así, Carlos. Sí, creo que sí. Solo que me llama la atención en los ejemplos. Por ejemplo, en esa diapositiva usted pone en el student A, what is your favorite color? En la otra diapositiva creo que pone la misma pregunta, pero con el which. Sí. Es que lo que pasa es que en algunas ocasiones se puede utilizar ambos. Como les mencionaba, en algunas ocasiones sí puede ser cualquiera de los dos. Ok. Gracias. Entonces, creo que en este caso hay, ¿cómo le puedo decir? Hay como algunas excepciones, ¿verdad? A veces, en las cuales se puede utilizar cualquiera de los dos. Pero para hacerlo más práctico ahorita, vamos a utilizar la regla que les estaba mencionando. Entonces, si gustan, mejor vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, which is your favorite color, la vamos a utilizar en lugar de what. Así que lo vamos a manejar de esa forma, para que sea más sencillo. Pero sí, en ocasiones se puede utilizar cualquiera de los dos. Ok, thanks. You're welcome, Carlos. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a esto antes de que avancemos. Ok, no questions. So we are going to continue, guys. The next topic, nuestro siguiente tema es las preposiciones. Las preposiciones es un elemento que se utiliza tanto en el inglés como en el español, ¿verdad? Y las preposiciones nos sirven para darle contexto a nuestras oraciones. Ok, tenemos acá la definición de qué es una preposición. Dice, prepositions of place describe the position of a person or thing in relation to another person or thing. Ok, nos dice, una preposición de lugar describe, nos añade información sobre dónde se encuentra una persona o cosa en relación con otra persona o cosa. ¿Ok? Esa sería nuestra definición de preposiciones, en este caso específicamente preposiciones de lugar. Entonces, aquí tenemos una imagen la cual nos muestra algunas de las preposiciones de lugar. Estas no son todas, pero son algunas. Y tenemos ilustrado, ¿verdad? En el primer lugar tenemos la preposición in, y tenemos acá nuestro ratoncito el ratoncito está adentro de una cabina telefónica, ¿ok? Entonces, in, está adentro, ¿ok? Vamos con el siguiente ejemplo. En la segunda imagen acá, tenemos al ratoncito que está sobre una mesa. Entonces, en ese caso, utilizamos on. Vamos con la siguiente. La siguiente dice under, ¿ok? Esa es la tercera preposición, under. Y vemos a al ratoncito acá, que está debajo de la mesa, ¿verdad? Entonces, under sería debajo. Ok, vamos con la siguiente. La cuarta en la primera fila de arriba. Ok, tenemos otra vez, tenemos un sofá. Y detrás del sofá se encuentra el ratoncito, ¿verdad? Entonces sería behind. Behind es detrás, detrás de. Y acá abajo, las últimas tres, en primer lugar, a la izquierda, tenemos next to. Next to, vemos que el ratón se encuentra al lado, o se encuentra junto a la televisión. Ok, la penúltima. Tenemos acá la televisión otra vez, y el ratón se encuentra justo enfrente. Entonces sería in front of. Ahí estamos diciendo enfrente de. Y por último, tenemos la última preposición. Vemos que hay dos elementos acá, al lado izquierdo y al lado derecho, y el ratón se encuentra en el medio. Entonces decimos between. Between significa en medio de. Ok, vamos a ver a continuación acá un poco más sobre las definiciones y unos ejemplos sobre esto. Ok, tenemos la primera. La primera es in front of. Ok, enfrente de. Eso es lo que significa. Y dice, acá tenemos un ejemplo. Dice, the teacher stands in front of the students. Ok, normalmente cuando nosotros estamos en nuestras clases presenciales, tenemos a nuestro profesor enfrente de nosotros, ¿verdad? El profesor se para enfrente de la clase y los estudiantes se encuentran cada uno en sus asientos. Entonces sería enfrente de. Luego tenemos behind. Behind es el opuesto, dice. Behind is the opposite of in front of. Dice, it means at the back part. Permítame un momento, ok. It means at the back part of something. Y tenemos el ejemplo. Bueno, la definición dice, behind es el opuesto de in front of. Significa en la parte de atrás. Y tenemos el ejemplo. Dice, when the teacher writes on the whiteboard, the students are behind. Ok, dice, cuando el profesor escribe en la pizarra, tenemos cuando el profesor escribe en la pizarra, los estudiantes se encuentran atrás. Ok, normalmente la pizarra está enfrente y cuando el profesor comienza a escribir en la pizarra, ¿verdad? Está de espaldas, entonces los alumnos están detrás de él. Ok, vamos con lo siguiente. Dice next to o beside. Ok, acá tenemos otra situación en la cual tenemos dos palabras que se escriben diferente, pero que son sinónimos. Sinónimo significa que ambas palabras significan lo mismo, ¿verdad? Aunque se escriben diferente. Entonces, next to and beside mean the same thing. Ok, dice next to and beside significan lo mismo. Dice, usualmente, it usually refers to a thing or person that is at the side of another thing, ¿ok? Dice, usualmente se refiere a una cosa o persona que se encuentra al lado de otra cosa, ¿ok? Entonces, tenemos nuestro ejemplo acá que dice, guards stand next to the entrance of the bank. Dice, los guardias normalmente se paran junto a la entrada del banco, ¿ok? Así como es en muchos casos acá en nuestro país. Nosotros vamos a un banco y por lo general los guardias, los vigilantes, se encuentran justo en la entrada, ¿verdad? Están prácticamente a la par de la entrada. Eso es lo que dice acá. Next to o beside. Podemos usar cualquiera de los dos. Ok, luego tenemos acá la siguiente preposición que es on. On. Ok, on dice, on means that something is in a position that is physically touching, covering, or attached to something. Ok, dice, on significa que algo se encuentra en una posición que está físicamente tocando, cubriendo o adjunto a algo. Ok, y tenemos nuestro ejemplo acá que dice, the clock on the wall is slow. Ok, entonces acá esto es bien interesante cuando utilizamos on. Normalmente estamos diciendo de que esa cosa está sobre otra cosa o sobre otra persona. Por ejemplo, en el caso que tenemos acá de nuestro ejemplo, dice el reloj está en la pared. Normalmente el reloj está sobre las dos superficies, están haciendo contacto así, una sobre la otra, y por eso utilizamos on. También pudiéramos decir, como esa famosa frase, ¿verdad? The book is on the table. El libro está sobre la mesa. Si vemos, tenemos el libro por encima y en la parte de abajo tenemos la mesa, ¿verdad? Ambas superficies prácticamente se están tocando la una con la otra. Entonces, por eso utilizamos on. Bueno, entonces, guys, antes de que continuemos, me gustaría preguntarles si está quedando claro esta parte o si quieren que repitamos algo, alguna duda que tengan. Teacher, next to es lo mismo que beside. Exactamente, Esmeralda. Así como le comentaba. Se puede utilizar en las... no necesariamente se tiene que poner next to, sino que podemos usar esta beside en alguna oración de estas. Exactamente, puede utilizar ya sea next to o beside. Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos next to, pero lo podemos sustituir por beside. Entonces pudiéramos decir, por ejemplo, guards stand beside the entrance of the bank. Y significaría lo mismo. Ok. Ok, thank you, Esmeralda. Entonces, exactamente como dice Esmeralda, podemos utilizar ya sea next to o beside. Cualquiera de las dos funciones, porque son sinónimos. Ok, tenemos, como les mencionaba, on. Lo vamos a utilizar casi siempre cuando algo se encuentre sobre otra superficie. Así, de esa forma. Ok, a continuación tenemos above or over. Over. Ok. Above and over have similar meanings. They both mean at a higher... Permítame, vamos para atrás. Ok. Dice, they both mean at a higher position than X. But above normally refers to being directly above you. Ok, entonces acá nos dice que above y over tienen un significado similar. Son prácticamente lo mismo. Dice, ambos significan que se encuentran en una posición más alta que un objeto X. Entonces tenemos acá en la parte de abajo nuestro objeto X y en la parte de arriba tenemos which is above, lo que está above. Ok, entonces dice, pero above normalmente se refiere a estando directamente, o sea, directamente, justo en la misma línea, por arriba del otro objeto, ¿ok? Entonces, over lo podemos utilizar prácticamente en cualquier caso que un objeto se encuentre por encima del otro. Pero above es más específico cuando se encuentran como alineados, por así decirlo. Esa sería la diferencia. Entonces, acá tenemos nuestro ejemplo. Dice, our neighbors in the apartment above us are really noisy. Ok, dice el ejemplo. Nuestros vecinos, neighbors, vecinos, in the apartment, en el apartamento, arriba, están justamente por encima de nosotros, above us are really noisy. Dice, nuestros vecinos en el apartamento de arriba son muy ruidosos. Eso es lo que dice el ejemplo. Entonces, como ustedes ven, utilizamos above porque el apartamento de ellos se encuentra justo por encima del de nosotros, está arriba de nosotros. Ok. Bueno, no sé si tenemos una duda con eso, guys. ¿Estamos claros? Any questions, guys? No questions. no puedes. Ok, thank you, Esmeralda. Ok, vamos a continuar entonces. Acá tengo una actividad que es la que vamos a desarrollar entre todos. Así que quiero que ustedes observen esta imagen que tenemos acá. Esto es bien parecido a los ejercicios que ustedes han estado desarrollando. Tenemos acá una imagen con ciertos objetos, ciertos elementos. Y acá tenemos una lista de oraciones, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver la imagen y vamos a colocar en este espacio vamos a colocar la preposición que acabamos de ver, la que corresponde a cada espacio, ¿ok? Así que si ustedes gustan, podemos anotarlo en nuestro cuaderno, cada una de las oraciones o en una página, y cuando ya lo tengan listo, vamos a completar estos espacios. Vamos a ver qué es lo que corresponde a cada uno de ellos, ¿ok? Así que por favor, observémoslo. Acá nos dice la primera oración. Dice, hay un piano y dice el living room o la sala. Entonces tenemos el piano que está en la sala y tenemos que ver cuál es la preposición que nos hace falta acá, de las que vimos anteriormente. Y algo que... No. Disculpe. On no es on, la preposición. Gracias, Esmeralda. Sí, bueno, acá les voy a comentar algo que es bien importante y creo que se los había olvidado comentar. Normalmente, cuando algo se encuentra en un espacio cerrado, por ejemplo, en un edificio, o como veíamos acá, en una cabina telefónica, nosotros estamos viendo al ratón, está dentro de un espacio cerrado, ¿verdad? Entonces está... Perdón. Permítanme un momento, guys. Ok, ahora sí. Hola, guys, ¿me pueden escuchar? Yes. Okay, thank you. Thank you. Bueno, entonces, como les comentaba, cuando estamos en un espacio, ya sea una cabina telefónica, un edificio, o estamos, digamos, en nuestra casa, vamos a utilizar in, porque estamos dentro de un espacio. Así que para el primer caso, nosotros utilizaríamos there is a piano in the living room, porque está dentro de un espacio cerrado. Así que siempre que pensemos en un lugar así como un cuarto, una caja, cuando pensemos en una cabina telefónica, un edificio, nosotros vamos a utilizar la preposición in en esos casos, ¿ok? Ok. Excelente, Carla. Así que vamos a utilizar esa. Solamente si quisiéramos decir que el piano está sobre el piso, sobre el suelo, ahí sí utilizaríamos on, porque ahí estamos haciendo referencia a esas dos superficies que están haciendo contacto, ¿verdad? Pero como aquí estamos hablando del cuarto en sí, entonces vamos a utilizar in. Así que vamos a continuar, guys. El siguiente ejemplo dice, the apple, la manzana, está, y dice la mesa. Ok, entonces acá vemos que la manzana está en la mesa. Así sería on. Exactamente. Excelente, guys. En ese caso sería on the table, porque como vemos, la manzana, su superficie está sobre la superficie de la mesa. Entonces sería on the table. Perfecto. Great job, guys. Ok, vamos ahora con la siguiente, que dice the clock is the wall. Ok, dice el reloj está la pared, en la pared. Entonces, ¿cuál sería el que aplica acá? Correcto. On the wall. Sería on the wall. Exactamente, guys. Porque aquí tenemos las dos superficies que están juntas, ¿verdad? La superficie del reloj con la superficie de la pared. Ok, vamos a ver, le vamos a preguntar a alguien por acá. Vamos a asegurarnos que todos participemos, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ok, Giovanni. Giovanni, ¿puedes escucharnos? Hola, hola. Sí, sí, la escucho. Hola, Giovanni. Ok, vamos ahora con la siguiente. Giovanni, ¿me ayudas, por favor? Tenemos acá the computer is y tenemos the armchairs. Ok, nos dice la computadora está... Yeah, the computer is on the armchair. Ok, vamos a analizar la imagen. Acá, Giovanni. Tenemos acá la computadora, ¿verdad? Y exacto, nos dice acá prácticamente el sillón. Eso es lo que dice acá. Entonces, ok. ¿Cómo está la posición de la computadora con respecto al sillón? Behind. It's behind the armchair. Cabal. It's behind. Yeah, yeah. Excellent. Thank you so much, Giovanni. Great job. Ok, vamos ahora con alguien más. Vamos a preguntarle acá. Vamos a ver, tenemos Lucía. Hola, Lucía, ¿nos puede escuchar? Bueno, parece que no tiene en este momento la posibilidad de contestar. Bueno, vamos a ver entonces Luis Montiel. Tampoco. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Acá tenemos más. Vamos a ver si podemos. Abraham. Sí, teacher. Buenas noches, Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien. The table is between the armchairs. Excelente. Correcto, Abraham. Muchas gracias. Exactamente. Como vemos acá, nos dice los sillones. Entonces, la mesa está entre ambos, ¿verdad? Between. Perfecto, muchas gracias, Abraham. Thank you so much. Entonces vamos con el último, guys. Ya estamos terminando. Dice, there is a cat. Y tenemos acá el piano. Entonces dice, hay un gato. Y en este caso se ve que está sobre el piano, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la preposición en este caso? On. 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 Sí, ok, Julio. Sí, era on. Exacto, perfecto. Thank you so much, Julio. Yes, it would be on, because como ya dijimos anteriormente, está sobre la superficie del piano, ¿verdad? Ok, muy buen trabajo, guys. De verdad, les agradezco mucho a todos. Y bueno, esa sería la información que vamos a cubrir para el día de ahora. Ya cumplimos nuestro horario de la hora, ¿verdad? Y antes de que nos despidamos, me gustaría preguntarles a todos si ya han podido completar sus actividades de la plataforma virtual. No. Okay. Dime, Julia. Yo solo he hecho la parte 1, pero ya estoy en la parte 2. Así estoy empezando. Ok, excelente, Claudia. Sí, prácticamente con toda la información que hemos visto hasta ahora, ya deberíamos de poder completar la sección 1 y la sección 2, ¿verdad? Así que los animo a que lo revisemos. Simplemente se trata de, en este caso, completar, colocar las preposiciones que hemos visto el día de ahora también. Así que creo que deberíamos de poder hacerlo todos. Ok, no problem, Lucía. Thank you. Bueno, sí, en este caso solamente hay que completar las actividades que tenemos ahí. Alguien me estaba preguntando cómo podíamos saber si ya está completo. En la parte de cada sección les aparece un chequecito verde cuando ya han completado todas las actividades. Así que si ya completaron las actividades, les va a aparecer el chequecito verde. Y también en la parte principal del curso, la pantalla inicial, les va a decir que ya se ha completado la sección. Así que eso ténganlo en cuenta. Y creo que pues esa es la información que les quería comentar, guys. Eso sería todo por el día de ahora. Sí, dígame, Claudia. Gracias. Tengo dos consultas. Número 1, ¿qué significa la página marcada? es una guía para nosotros de que ya la hicimos, además del chequecito que usted acaba de mencionar. Y la siguiente, tenía entendido que ahora era el último día para las dos secciones. ¿Es correcto o tendremos más tiempo? Gracias. Sí, bueno, sí, Claudia, según yo entiendo, tenemos hasta el día de ahora para completar la sección 1 y la sección 2. Así que, bueno, creo que si tienen la oportunidad de hacerlo ahora, bueno, y finalizar la clase, sería excelente para evitar cualquier tipo de inconvenientes, ¿verdad? Y con respecto a lo de que está marcado, sí, como le mencionaba, aparece el chequecito verde. Eso dice de que usted ya completó esa sección, y en la pantalla principal les va a aparecer, cuando ya hayan pasado todas las actividades de la sección, les va a aparecer que ya está completo. Así que esos serían los indicadores que nos van a decir si ya pasamos, ya completamos todas las actividades, ¿verdad? Así que, bueno, any other question, guys, before we go? ¿Otra pregunta que tengan antes de que nos despidamos? Ok, bueno, guys. Sí, dígame, Esmeralda. No, Carlos. Carlos, perdón. Solo ya para el día lunes sí sería de 8 a 9, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya para la siguiente semana, Carlos, vamos a estar de lunes a jueves de las 8 a las 9. Okay. Thanks. Thank you, Carlos. Thank you so much. Okay, so, well, so this is... Yo tengo una pregunta. Dígame, Ingrid, dígame. Tiene un grupo de WhatsApp donde estén todos, así que se mandan las tareas o algo así por el estilo. Es que escucho que dicen de que vamos a escribir así por WhatsApp, pero yo no sé por dónde se escribe. Si hay un grupo. Ah, ok, sí, tenemos el grupo general, ¿verdad? Donde compartimos los enlaces y compartimos, pues, notificaciones generales, ¿verdad? De las actividades que estamos haciendo. En un momento, cuando terminemos la clase, Ingrid, le voy a escribir para que confirmemos que usted está en el grupo con nosotros. Ah, ok, está bien. Y los verbos ahí los mandaron. Sí, exactamente, sí. Si no los tiene, no se preocupe, yo se los puedo compartir. Bye. Gracias. You're welcome. Ok, yes, Julio. ¿Me puede agregar también al grupo, por favor? Claro, claro que sí, Julio. Ya vamos a revisar toda esa situación para agregarlos a todos. Hola, Dani. Sí, de igual manera, si me puede escribir al grupo, porque cambié de teléfono y en el otro tenía el enlace. Ah, ok. Y de favor, si me envía los verbos. Excelente, sí, con gusto, Dani. Hagamos lo siguiente. Los que no están en el grupo, escríbanme aquí por privado, aquí por Zoom, y les voy a y mándenme su número de teléfono para poderlos agregar. Ok, gracias. Ok, you're welcome, Dani. Ok, entonces en este caso, ahí me escriben acá por el privado y yo lo voy a agregar con gusto y les voy a pasar la lista de verbos que compartí hoy por la mañana. Ok, así que no sé si tenemos alguna otra pregunta, guys, antes de que nos despidamos. Ok, no more questions. All right, guys, so this is going to be for today. One more time, thank you. Thank you for being here. Otra vez, guys, muchas gracias por estar acá. Ha sido un gusto para mí estar esta semana con ustedes. Recuerden que vamos a descansar sábado, domingo y el lunes nos vemos otra vez de las 8 a las 9. Así que, thank you so much, guys, and you have a good night. Thank you. Have a nice weekend. Thank you. Good night. Thank you. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night.